chicos! ¡Soy Hall! Si os encontramos en la pantalla de creación de personaje. Sin lugar a dudas, el parche 10.15 de Dragonfly trae consigo muchísimas novedades importantes. Pero ojo, porque esta os va a hacer mucha, mucha ilusión. Nos encontramos, como digo, en la pantalla de creación de personaje y vais a ver que todas las razas aliadas, justamente, que tengo aquí, tienen un requisito para ser desbloqueadas. Ya sabéis que a día de hoy necesitáis desbloquear una serie de requisitos, por ejemplo, algunas cadenas de misiones, para poder obtenerlas. Pues bien, en el parche 10.15 de Dragonfly todos estos requisitos se eliminan. Podrás crearte la raza aliada que te dé la gana con un simple requisito. Tendrás que tener un personaje subido a nivel 40. Ya está, no tiene más. Con tan solo tener un personaje a nivel 40 ya tendrás acceso a todas y cada una de las razas aliadas del juego sin necesidad de subir ni reputación, que eso ya estaba eliminado, sin ni siquiera tampoco realizar los objetivos en rojo que se marcan aquí, ahora mismo, y que os estoy enseñando para todas las razas aliadas de a día de hoy de World of Warcraft. Un increíble avance que sin lugar a dudas a todos os va a gustar. Sin lugar a dudas. A mí particularmente me ha encantado, creo que es un avance increíble. El propio Ion Acicortas dijo en una entrevista que quería arreglar esto, que quería cambiarlo en una siguiente expansión o más adelante para que fuera parte, digamos, de la cadena inicial de misiones de los jugadores, y lo hacen ya, por lo cual, perfecto. No tengo mucho más que hablar sobre este tema, simplemente os lo quería decir ya, rapidísimo, en un vídeo corto de avance del parche 10.15, porque es increíble. Las novedades que estamos viendo, es increíble todo lo que estamos descubriendo. Así que aquí lo tenéis, decidme qué os parece, decidme cuál es la primera raza aliada que os vais a crear una vez esté el parche. Todavía no sabemos la fecha, evidentemente, pero sí o sí, pues lo tendremos en algún momento. Yo calculo que más o menos primera quincena del mes de julio podría llegar, porque hay muchas cosas que probar. La nueva especialización del revocador, hay que probar la mazmorra, hay que hacer muchos equilibrios a las clases, entonces yo creo que va a tomar un mesecito y medio, pero oye, es un tiempo bastante, bastante bueno. Así que decidme qué es la primera raza aliada que os vais a crear o cuál os faltaría por desbloquear a día de hoy para saber un poquito qué os parece y cuáles son vuestras intenciones de cara al parche siguiente de World of Warcraft. Poquito más, como digo, vídeo cortito, vídeo rápido para anunciar esto, es importantísimo para el juego y aquí lo tenéis directamente. Poco más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado de ayuda. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.altertime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos!